Bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que os oiga bien, sí. Y bueno, ahora me compré el chisme que me falta para poner bien el móvil. Así que queda este, no sé cómo se llama esto, un picado raro. Todo el pelo hecho un poco mierda, pero bueno, ha sido un fin de semana de no parar, literalmente hace unas horas térmicas. Vale, qué mierda de puntas. Bueno, el caso, vamos a la chicha. No tenía pensado hacer porque se me pasó el tiempo, pero luego me vi unos reviews de otra gente y se me refrescó las ideas. Y dije, no, a no ser por hacer más vídeos sobre libros, cuando estás leyendo muchísimo, a ver si es tiempo. Así que, lo peor de todo es que esta saga no sabía ni que existía, o sea, no, hasta que vi que se hizo un baile en Madrid, bueno, dos, porque se repitió el día, dos fechas. Y vi que iba esto de Velaris, acotar todo esto, y yo en plan, ¿what? ¿Qué es eso? E investigando, pues descubrí que sí, es una serie de libros, tal, tal, bla, bla, bla. Vale, libros escritos por Sara J. Maas, no sé si leí bien. Lo he leído mostrar en castellano, que está bien dicho, según la RAE. Y por lo que he visto, tiene varias sagas, y esta, la Dakota, es como la más light, por lo que opina la gente. Y no sé cómo son las otras porque no me he salido, no tengo tiempo. Pero la verdad es que, acostumbrada desde preadolescente a leer sagas de fantasía épica bastante más complejas, sí, esto es muy ligerito, obviamente se lee súper rápido. No digo que no sea entretenido, es entretenido, o sea, no digo que no sea mala saga, cumple su función. Obviamente está dirigida a un joven adulto, y hay cosas de las que voy a desgranar luego, que es en plan, sí, joven adulto, aunque podría leer a gente más joven, porque es, sí, es bastante sencillo, no tiene un mundo muy complejo. El problema es que hay cositas que yo no creo que deba leer una persona que aún está desarrollando su personalidad, en mi opinión, que yo no tengo ni idea del tema. El primer libro, que es el que da nombre a todo este rollo de acotar, es el de Una corte de rosas y espinas. Se publicó en 2015 y claro, se llama acotar porque son las siglas de A Court of Thrones and Roses, bien dicho. Lo he hecho mal. Entonces, parte de la premisa de que hay un mundo que casualmente ves el mapa y son las islas británicas, o sea, las islas británicas, ¿se llaman las dos islas así? Bueno, que sea Gran Bretaña e Irlanda, la República de Irlanda, pues muy similar, llámame loca, yo veo ahí la similitud, no sé si alguien más, si realmente está basado en eso o qué. O sea, lo que es la parte geográfica. Luego ya la división, pues la que le salió las narices a la autora. Y vemos que está como todo dividido y hay un trocito pequeñito para que vivan los seres humanos, que en principio son seres humanos normales, solamente el primer libro de la saga, y pues la mayoría de las islas es para los seres mitológicos, los seres inmortales, bla, 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 bla. Entonces, en resumen va... O sea, el primer libro es un retelling de La Bella y la Bestia, claramente. Yo no sabía que era un retelling de La Bella y la Bestia, pero claro, cuando empecé a leer y dije, porque me lo leí así, de buenas a primeras, sin investigar nada, porque cuanto más investigas, más te spoilers. Entonces, me dije, a lo loco, yo me metí. Y eso, entonces, he de decir que me ha gustado como retelling, porque la protagonista femenina no es una pánfila. O sea, ya sé que la gente va a decir, pero si Bella es súper... O sea, Disney, obviamente la gente piensa de Disney. Pero si es súper no sé qué, porque lee libros. ¿Y? O sea, el valor de la mujer es que lea libros, no sé. Es que a mí me parece la típica princesa Disney, de las antiguas, de las que... Me la voy a pasar, sí, hace dos cosas, pero no mucho más de lo que haría, no sé, la Bella Durmiente, que solo dormía. O Blancanieves, que le pasan cosas. O sea, estas típicas princesas que le pasan cosas. Y con agravante de que te tienen secuestrada y luego te enchochas por tu secuestrador. O sea, en fin. Ya sabemos dónde, cuál era el objetivo de todos estos libros originalmente. Este torque me queda un poco mal porque es como muy fino para el pedazo de cuello que tengo. Pero bueno, me lo compré un Feito Mag hace años y ahí está. Es que sabía que ponerme. Y dije, me pongo el toque y la tiara. Creo que me las pongo. Aprovecho. Y no me puse ropitas y tal porque me congelo de frío, hace un frío que flipas. Tengo puesto la calefacción. Vamos al tema. A partir de aquí puede haber spoilers. O sea, que si no lo has leído, pásate a leer. Sinceramente, leído ese primer libro, no entiendo el fenómeno fan.
Quiero creer que esto se va a, o sea, expandir, explicar en el siguiente libro, porque este primero me quedó un poco fría. Entonces, voy a empezar por las cosas que me gustaron, para luego ya entrar ya en el bucle del raje, que es lo que me gusta a mí, y ya lo suelto todo seguido. ¿Qué me ha gustado? Que se lee rápido y es entretenido. La verdad es que no sé cuánto es de libro de físico, porque lo leí en digital, pero súper rápido leer, bastante entretenido, engancha, o sea, lo lees. Es algo como rapidito leer, ligerito, que cuando te apetece así algo así de una tarde así y tal, o un par de tardes, tres tardes, pues está bien, se lee rápido. Por lo menos, bueno, claro, yo no puedo decir que se lee rápido cuando yo soy la persona que lee muy rápido. No puedo decir, pero claro, obviamente es mucho más rápido leer que otros libros rollo, yo qué sé, El Señor de los Anillos, que ya solo las descripciones y el maldito capítulo de Concilio de Elrond, que es el capítulo más odioso para mí de todos los libros del mundo, es un peñazo. Porque no pasa nada. Pero son más de 100 páginas. Ahí, bumba, 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 pesados todos. Vale. Por ese lado, me gusta. Luego, tiene también bastante escena graciosa. Yo soy de humor de subnormales y me río, que también puede ser. Pero a mí me hizo gracia muchas escenas. Luego, me ha gustado que usara mitología de distintos países. Porque hay un montón de nombres de animales mitológicos que obviamente se notaba que la señora se los había inventado, que eso venía de algún lado. Como los que usa J.K. Rowling o otros tantos autores, y ya al investigar, pues sí, son, no son todos del mismo país, son como de distintos países, y me gusta porque, mira, siempre vas aprendiendo. Han salido animales mitológicos los cuales yo tenía ni idea, ni idea. Y soy una persona que bastante lee fantasía. Luego, ¿qué otra cosa me gustó? No sé si me gustó o no, o sea, aún no sé si me gustó, pero vamos a poner en esta sección. Que digamos, la primera mitad del libro. Es como si fuera de una cosa y la otra mitad de otra. O sea, cambia completamente el registro. La primera mitad del libro es como muy de romántica. O sea, costumbrista romántica, porque no pasaba mucho más. Pero luego de repente se vuelve todo violento, gore, chungo, que me dejó loco. O sea, ese giro no me lo esperaba. Y aparte es que no lo has descendido, porque no es que sea un momento de, yo qué sé, dos capítulos, tres, no, 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 es que es el resto del medio libro o algo más de medio libro. Me dejó un poco en plan, uff, y me costó esa parte leerla un poco más porque era, para mí, un poco demasiado violento. No, otra cosa me gustó. Yo la protagonista la caga, porque la caga, porque son. Es como la mítica protagonista rollo Clary de Shadowhunters, pero no del todo. Quiero decir. Es una de las protagonistas que sí que tiene sus convicciones muy fuertes, le cuesta deconstruirse, pero bueno, lo acaba haciendo más o menos. Sí, tiene su punto egoísta, como todos tenemos nuestro punto egoísta. Y lo que me gusta es que no sea en plan, tiro para adelante, arraso con todo y me la suda tres cojones, como hace Clary, ¿sabes? No. Es un poco que luego, o sea, que sí que les piensa las cosas y luego le da vueltas a la cabeza. Entonces me gusta que sea como. O reflexiva, aunque a destiempo, digamos. Porque claro, si fuera reflexiva a tiempo, no tendríamos la historia. Eso es obviamente. Luego, el romance que hay, me gusta. Me gusta bastante porque se va construyendo. No es la mítica película de Disney de, oh, hola, vamos a casarnos. Desarrollo cero. Por eso me gusta la reformulación de la sirenita de Disney ahora en el live action. Porque se conocen, hacen actividades, se llegan a gustar. No de repente, ¡uh, mira qué mozo más mono! Vamos, lo amo. No, no lo amas, te lo quieres follar, que es distinto. Amar y follar son cosas distintas. Pero aquí la gente, los autores de historias no se acaban de enterar. Amar y follar son cosas distintas. Yo sí creo que tú puedes ver a alguien a primera vista y digas, ¡uh, le empotraba contra la pared! Pues sí, te puede pasar, te puede pasar. Oye, todos tenemos ojos en la cara, sentimientos, percibimos olores de la otra persona o lo que sea. Eso lo puedo creer. Ahora. Que acabo de ver a un fulano, un segundo, y ya estoy súper enamorada de él, que quiero que sea el único hombre para el resto de mi vida, bla, 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 bla. ¿Perdona? No, ¿eh? Yo eso no creo. Entonces, esta historia de amor se construye. Por suerte, no es como muy. No sé, hay más cosas. No es tanto el rato ahí, bumba, bumba, pico, pala, ¿sabes? Como a veces los supillentos que yo, de verdad. Desde que a unos personajes le gusta a otro personaje, todo el rato pico, para, no pasa nada más. O sea, el mundo se para, solo existe el pico y para hasta que voy a subir a su habitación para chuscar con ella antes de estar casados para que así luego se tenga que casar conmigo. Y ya sé que no va así exactamente la historia, pero en resumidas cuentas, todo el libro de Bridgerton, prácticamente todos, va de eso, de follar antes de casarse para luego de casarse. Mira,
me raya ya. Y son muchos libros, ¿eh? O sea, yo, por eso odio la romántica, porque yo seguramente escoja los peores libros de la romántica. Puede ser, pero es que me cansa. Es que es todo el rato lo mismo, es que es horrible. Vale. Entonces me gusta que se haya desarrollado bastante. Aún tardaron muchísimo en darse un beso y beso estos de vamos, que los aceptaría la madre iglesia católica, ¿sabes? O sea, esto súper casto. Y hasta que pasan cosas, pasa muy bien el tiempo, pero es que es lo suyo que pasen meses, que el roce hace el cariño, ¿sabes? Pues eso. Y luego, las escenas de sexo, que hay gente que dice, uy, son súper explícitas. En este libro yo me quedé en plan. Mira que no leo mucha romántica, pero he leído cosas más explícitas. O sea, normal. Para mí un normal tirando a flojo. No, no lo recomendaría por sus escenas de sexo, obviamente. Luego, PJ que es odioso. PJ femenino. ¿Cómo se llamaba? Espérate. A ver si lo encuentro en Google rápidamente. Ahí. ¿Cómo puedo encontrar personajes de corte? A ver, sí. Es que no, soy malísima para los nombres. Mierda, ¿ves? Ya me estoy puto spoileando. ¿Ves? Por eso no se puede buscar nada. Ya me he spoileado. Cada vez que había venido iba a pasar, pero bueno. Nesta. ¿Es Nesta? Sí, ¿no? Sí. Nesta, que dices tú, ¿pero esta persona de dónde viene? Porque es tan puta asquerosa. Pero luego hay una explicación y tal. Y oye, me está gustando porque al final era más sensata. Ese personaje me gusta. Aparte, creo que luego tiene otro libro cortito que cuenta más la historia de ella, entonces me gusta que luego se expanda un poco, incluso más. Vale, obviamente es un personaje secundario, apenas sale, no, de este libro no vais a encontrar mucho más de esa persona. Ahora vamos a la chicha, al raje. A ver. A ver, este libro pedía muertes. Aquí no muere ni Dios. Pero ni Dios. O sea, vamos a ver. Es que se han marcado un Harry Potter para que sobreviva Harry Potter, que no, o sea, para mí Harry Potter está muerto. Así que obviamente esto no tiene puto sentido. Que yo entiendo que no quisieras matar al protagonista masculino, porque obviamente luego no hay saga, si querías seguir esta saga, con estos personajes me refiero. Ahora, se ha marcado un Harry Potter. Se me acabó Harry Potter porque ese señor estaba muerto, a mí no me jodas. Esa explicación rocambolesca de por qué sigue con vida, no me la trago. Y lo mismo la protagonista femenina, porque esa es otra, que esa señora está muerta, muerta, que la han resucitado por los loles, en plan. Es que para mí esa saga hubiera acabado con la muerte de los dos, a tomar por el culo. Pareja principal, a tomar por. Bueno, tampoco hay más pareja, que lo sepa. A tomar por el culo. Es que si me pones una escena tan mega dramática, tan violenta, tan no sé qué, esos dos están muertos. O sea, no me pongas entonces una escena tan sumamente catómbica, tan apocalipsis, para que luego sobrevivan los dos. Es que mínimo que hubiera muerto alguno de los dos. Es que esto no tiene sentido. O me rebajas la violencia y lo que sucede, el drama, o no tiene sentido esto. No tiene sentido. Voy a intentar hacerlo breve porque no me queda memoria en el móvil. Siguiente paso. No sé por qué, no mata a la gente. ¿El futuro sí los matará? No lo sé, porque viendo lo visto, no creo. Luego, es raro que siendo sociedades totalmente separadas, todos hablan el mismo lenguaje, no hay dialectos, no hay distintas lenguas. Vamos a ver, si tú separas población, se forman lenguas distintas. Y esto lo sé yo como gallega mejor que nadie. Porque os recuerdo que el galaico portugués era una sola lengua y ahora tenemos portugués y gallego. Eso era una sola lengua. ¿Qué pasa cuando lo separas? A ver, no le pones un muro, no hay un muro ahí de hielo, como en Juego de Tronos, pero separas políticamente, digamos, pues pasa que se forman distintas lenguas, mínimo dialectos, mínimo. Me parece raro que si no se junta desde los siglos inmemorables los humanos con los faes, hablen todos el mismo lenguaje, con el mismo dialecto, perfecto, todos se entienden perfectos. Eso se lo tragaría Dios. Yo entiendo que es un coñazo inventarse lenguas o dialectos y expresarlos en escrito para que esto coja un poco más de color el libro, pero esto le falta. O sea, no me creo esto. Aparte que tiene como prácticamente las mismas costumbres. Es que las costumbres, el lenguaje, la moda, las comidas, todo tendría que ser diferente. Que han estado separados durante siglos. O sea, no tiene puto sentido eso. Yo lo siento, ahí tendría que haberse trabajado mejor autora y hacer un contraste claro de cultura, idioma, músicas, todo un poco.
Porque obviamente han evolucionado por separado. Y esto es así en la biología, en las culturas y en todo. Cuando se para, se forman cosas distintas. Eso es así. Vale. Otra cosa, que no es del libro, pero tiene que ver con el libro. Las portadas feísimas. Pondré alguna por aquí. Feísimas que hay en España. Es que son feas. Ah, feas, ¿eh? Pero feas. Con la de gente que ilustra y hace cosas y después estas cosas feas. Horribles. Es que no me las compraría. Ni aunque me encantara el libro, no me los compraría en físico porque es que es feísimo, yo lo siento. Luego, cero diversidad morfológica y de colectivos entre los personajes. O sea, hay alguno que yo intuyo que es bisexual, pero mejor me lo estoy imaginando yo. Pero todos heterosexuales, todos hermosos, todos delgados. Hay una persona gorda para cumplir el cupo y casualidad, es sirvienta, no vale, o sea. No le dan categoría, es una sirvienta y es gorda, una, para cumplir el cupo, como en las series de los 2000 de España, igualito, bueno, y de otros países. Ponemos un gordo, que es otra magia, por lo menos otra analogía de la gordez, que ya sería, me cago en mi vida, pero, uno, ¿y por qué sabemos que es gordo? Porque casualmente a la persona que no sea ni blanca, delgada, hetero, y si todo esto, nunca dicen nada. Y cuando te dicen algo, es que sabes que es o racializada, o gorda, o lo que sea, cutre. Me parece cutre en esta autora y en cualquier autor, lo siento. Luego, la selección natural no funciona en este mundo porque todos cometen estupideces y ninguno muere. Como ya conté antes, que nadie muere. O sea, y luego, se reproduce, pero no sale ningún fae feo. Todos son hermosos, todos son follables. Oye, no. O sea, a uno, aunque sea por mutación, te tiene que salir feo o algo. No sé, no sé. Es que lo entiendo. Luego, no me va a llegar el vídeo y esto tengo que decirlo. Bueno, voy a dejar lo último y voy a poner antes. En la parte que os dije, de segunda parte, que me viene la violencia, para mí es mucha violencia. Y mira que casi no está muy descrita. He leído libros que eran mucho más explícitos las violencias. Pero me ha dejado un cuerpo que es en plan, ay Dios mío, pero ¿por qué tanta violencia, tanto ensañamiento, tantas ganas de triturar gente, literal? Es que es en plan, ay por favor, es que me quedé mal, ¿eh? Mal. Y ahora, a ver si el tiempo que me queda, que es un minuto. Puedo decir lo del blanqueamiento de abusos sexuales. O sea, yo no entiendo. Porque yo cuando apareció un personaje dije, buf, este es el personaje con el que todas mojan las bragas. Y se nota que es el personaje que han metido para que todas las niñas mojen las bragas. Está clarísimo. Bueno, a ver, digo niñas y son a lo mejor niñas. Ay, perdón. Gente de 20 años, 25. Vale. Es que está claro, es el mítico malote, no sé qué, súper sexy, que parece que no le importa nada, pues que es así, se la suda todo tres cojones, no sé qué. Pero luego abusa sexualmente de la protagonista, porque a ver, drogarla y hacer el guarrillo sentado en tu encima de tus rodillas y toquetearla, perdona, eso es abuso sexual, sino agresión sexual, según la ley del país del que me estáis viendo, o debería serlo. No es con su consentimiento, entonces es abuso barra agresión sexual. Y te lo están blanqueando y luego te lo ponen al final del libro como, ¡ay, qué buena persona! ¡Ay, qué buena persona es porque ayudó a la protagonista, porque no sé qué! ¿Perdona? Si está todo el rato aprovechándose de ella, aprovechando de que está en una situación desesperada, para conseguir lo que quiera de ella, y no solo de aprovecharse de ella, de paso, aparte que se aprovecha de ella y abusa de ella sexualmente. Aparte, y psicológicamente aparte, aprovecha para tocar los cojones al protagonista masculino que, por lo que sea, que aún no se sabe, tiene una enemistad. Entonces hace un 2x1 y te lo venden como, ¡guau! Es el malote que a todas les tiene que gustar porque mira lo que sexy es, qué guay, te lo quieres empotrar. Que yo ya sé que ya tengo una edad y entonces a lo mejor no me cula esto, pues en plan, perdona. Que no, tío, no, o sea, es que no. Por favor, señor, ningún palo. Entonces, le pone un tatuaje a la tipa para que se sepa que es de la corte de él. Porque hay distintas cortes, no lo dije, pero bueno. Tal. Entonces, que se sepa y otro se pique y no sé qué. Uf, mira, de verdad, ¿eh? Que sí, que hay dos momentos que le ha ayudado a la tipa, o tres. Bueno, sí, tres o cuatro, me da igual. Unos cuantos momentos que ayudó a la protagonista. Pero, es que sí, le ayuda a una tontería que para él le supone una tontería. O sea, es como si un rico, ultra rico, Amancio Ortega, te dé 1 euro que necesites para el bus, 2 euros, lo que cuesta en vuestra ciudad, y si te ha ayudado, te ha dado 2 euros, y luego te pide que, no sé, que trabajes en sus fábricas para el resto de tu vida gratis. ¿Te ha ayudado? Sí. ¿Le ha supuesto un esfuerzo darte 2 euros? Porque era una minucia para él, es que ni minucia. Lo gana en, no sé, en 0,00000001 segundos.
ese dinero. No le ha costado nada. Pero a cambio te ha amarrado y se aprovecha de ti el resto de tu vida. Pues esto es lo que te están vendiendo. Y te están vendiendo como algo sexy, como algo ideal de alcanzar, como que tú no pudieras aspirar como mujer a un macho que no fuera así. Y yo, pero perdona. Y me dices, no, estás exagerando. No, yo lo veo así. A la gente que no lo ve así, me lo discutís en comentarios lo que queráis, pero es en plan, pero por favor. Aparte, luego desaparece porque es obvio que va a aparecer en el siguiente libro. Es obvio que va a aparecer en el siguiente libro. Es obvio que luego va a tener. Es que yo me lo voy a venir. Tal cual como acabó el libro, yo me lo voy a venir. Ya tiene un trauma porque ha tenido que hacer algo muy fuerte. Bueno, esto es la parte de spoiler. Ha tenido que matar a la gente, tiene muchísimo remordimiento. Yo entiendo que llega un momento que diga, no puedo estar con el protagonista masculino porque me recuerda todo lo que he pasado para salvarle toda la movida y no soy feliz aquí porque tiene sus tramas y como siempre nunca hay psicólogos mágicos, ni psicólogos faes, ni psicólogos humanos, ni nada de nada. Entonces, ¿qué pasa? El otro va a aparecer de la nada, que lleva meses desaparecido, no me estoy viendo. Aparece yo que sea a los 3 años o 4 años, no estoy imaginando, pero me tiene pinta. Y decir, hola, Fede, ¿qué tal estás? No sé qué, ¿cuánto tiempo sin vernos? Chati. Todo sexy. Y la otra dice, ay, es que no aguanto más, porque todo me recuerda lo que hice, no sé qué. Y dice, Chati, no te preocupes, vete a mi corte. Y luego en su corte, claro, como están juntos y el roce hace el cariño, tris, tris, por detrás. Obvio que alguien me lo niegue, pero estos follan. Esto es folla. Y luego, por Dios, como tenga la mítica trío, como en Memorias y tú, me pego un puro tiro. Porque nunca vi cosa más tóxica en mi vida. Ay, porque yo fui el primero en besarla. Ay, porque yo fui el primero en follar con ella. Pues yo fui el primero en preñarla. Iba a tener un hijo mío. Que no la quieren, tío. Que no la quieren. Que solo quiere picar al otro. Y la usan de muñequito. Pues como pase lo mismo, es que me cago en todo. Y como, porque encima, no creo que cague en todo. Me jodería que tuviera tantos fans esta saga cuando sea la parte romántica así de tóxica. O sea, no, ¿eh? No. O sea, yo me puedo creer que sí que esté mal, que vaya a otro lado y el roce hace el cariño, y a lo mejor se ve mejor con el otro. El amor es libre, obviamente, pero blanquear la violencia, no, o sea, no. No, yo lo siento. Eso sí, quiero creer yo que en un futuro todos los chicos de este tipo se queden en la ficción y nadie tenga que sufrir esta vida real, pero me temo que por desgracia se va a sufrir la vida real. Pero bueno, es lo que hay. Y como me quedo 6 minutos en el móvil, yo no sé qué pasa. Bueno, a lo mejor porque tengo muchos vídeos. Porque hice vi recital de ballet, que hace 30 años que no bailaba. Y tengo muchos vídeos y puede ser que se me haya acumulado un poco de cositas en el móvil, tengo vacía. Y hasta aquí, quizás no fue muy profundo y tal, pero bueno, son mis impresiones. Obviamente tenéis que ver este vídeo después de haberlo leído, porque si no os voy a spoilear la mitad o más. Y nada, me sigo leyendo el siguiente. Y ya tengo apuntadas ya cosas, o sea que a ver si me acuerdo apuntar el momento, que así lo tengo más fresco. Y nada, nos vemos, muchos besitos y que paséis bien. Hasta el próximo vídeo, chao, 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 chao.